Hola, ¿cómo están? Nosotros felices una vez más de estar junto a ustedes en esta noche de los viernes con un tema más de OVNI Destino Final, la continuación del caso Jonathan Reed. Hemos recibido algunos comentarios de gente que le pareció poco creíble el caso. Les digo y les reitero lo que dije en el comienzo de este documental. Muchos investigadores de todo el mundo no creyeron en este caso. Pero ustedes van a ver en la continuidad de hoy de una serie de análisis de personas que estuvieron muy cerca de ese caso, inclusive un médico puertorriqueño, que hizo un trabajo de investigación con un segmento de materia craneal de ese ser que fue capturado supuestamente accidentalmente por el doctor Jonathan Reed. Pero vamos a comenzar nuestro programa de hoy con lo que ustedes están pidiendo, ovnis, ovnis actuales, ovnis de Irlanda, de Inglaterra y fundamentalmente de Bariloche. Pero si quieren podemos comenzar leyendo algunos mensajes que nos han llegado. Muy bueno el documental de JJ Benítez, me sorprendió mucho. Sigan así con el programa. Pablo de Barrio Las Palmas, Córdoba. Soy Martín de Córdoba, creo que sí existen los ET, muy bueno el programa. Impresionante el informe, quiero creer, Juan Pablo de Córdoba. Señores investigadores, soy José de Córdoba, hablen del comisario espacial. Se encuentra en una luna de Marte, están preocupados por la contaminación. Hola, soy Jorge, tuve la oportunidad de ver un ovni, pero nadie me cree. Tenía 12 años, hoy tengo 25 años, les deseo muchísima suerte. Tengo entendido por un piloto jubilado que son intraterrestres. Un abrazo, Ricardo. Hola, una pregunta, ¿cuál fue su experiencia de contacto ovni? Alguna vez la contaremos, es un caso que viví hace muchísimos años, en el año 91. Pero bueno, de cualquier manera vamos a hacer un informe sobre eso. Vamos entonces a las imágenes que trajimos para ustedes, insisto, ovnis en Irlanda, Inglaterra y fundamentalmente en Bariloche. Bien, ahí están, un avión en pleno vuelo y lo sobrepasa un objeto volador no identificado a gran velocidad, la cámara lo sigue rastreando porque verdaderamente sorprendió al camarógrafo, que no sé por qué motivo estaba filmando ese avión que se ve rebasado por un objeto volador no identificado. Esto es de Irlanda. Ahí está en primer plano, es un objeto lenticular, tipo plato, como característicamente se conoce la mayor cantidad de avistamientos de estos objetos, ¿no? Su vuelo es prácticamente en línea recta con el avión. Estos movimientos son de parte de la cámara, obviamente, no tienen nada que ver con su vuelo. Bueno, un testimonio más de los últimos días. Esto vino por internet la semana pasada y lo traje para compartirlo con ustedes, ya que ustedes nos están pidiendo que quieren ver fotografía de ovnis, aunque nuestro programa no esencialmente persigue la finalidad del fenómeno exclusivamente, lo traemos, bueno, porque queremos responder a vuestro pedido. Este ovni es de Inglaterra, ustedes van a ver que en un momento es un ovni triangular, un ovni bastante atípico, con una luz central, se ven varias filas de luces. Creo, si mal no recuerdo, porque es mucho lo que estábamos analizando esta semana, en un momento dado dispara un rayo hacia el suelo, que lo hace verdaderamente muy impresionante, ¿no? Digo que estas naves de tipo triangular alguna vez fueron confundidas con el caza furtivo F-117 desarrollado en el Área 51 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que tuviera su bautismo de vuelo en aquella conflagración que se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. Realmente una muy buena filmación nocturna. Se pueden ver, ahí están las características, ahí está expediendo un rayo rojo hacia el firmamento. Bueno, para los amigos que les gusta este tipo de filmaciones, y este es el más espectacular, en Bariloche, un objeto que pasa al costado de un auto, donde una niña lo filma muy veloz y a muy baja altura. Este es el material que le quisimos traer a ustedes para compartir lo que nos están pidiendo, o sea, fotografía de ovnis. Les cuento, seguimos con un poquito más de mensajes. ¿Por qué creen que la ciudad de Erz es intraterrestre? Simplemente se ubica en un plano paralelo y se utilizan el dominado agujero de gusano para cortar las distancias, por lo tanto no existen vueltas dimensionales específicas. Esto lo dice Marcelo de Carlos Paz. Es una hipótesis más, Marcelo, de las tantas que hay a través de Erz.
Vi al profesor Romagnú en Crónica, dice lo mismo que usted, Gustavo de Alberdi. Mi querido Gustavo, yo digo lo mismo que Pedro. Pedro me lleva más de 40 años de investigador. Si bien ese programa que tuviste es muy viejo, pero fue el discurso de siempre, de un hombre sabio, un hombre que se jugó la vida. Porque si hoy es difícil hablar de ovnis, imagínate, hace 60 años, era casi imposible. ¿Qué va a pasar el 21 de diciembre del 2012? Soy Ricardo de Córdoba. Ya te informaremos sobre lo que es la última profecía de los mayas, que tiene ese ícono de fechas, ¿no? El 21 de diciembre del 2012, para ello daría comienzo a una era diferente, muy especialmente en un concepto de la humanidad. Programa muy interesante y deja mucho que explicar desde Villa Allende. Impresionante las imágenes del desierto de Argelia, me quedé congelado con el corazón palpitando. Muchas gracias por difundirlo, Mauricio de Córdoba. Hola, somos Damián y Claudio de Villa Carlos Paz. Queremos quejarnos porque 10 minutos antes de que finalice el programa es abruptamente cortado por la empresa de cable. Esto es una falta de respeto a los televidentes y para el programa, que está excelente. Los días jueves tenemos que ver la repetición para ver el final. Un programa así se merece más horas al aire. Mi querido amigo Damián y Claudio, no es responsabilidad de Canal Sed en la misión, en la señal 15. Acá se pone absolutamente todo el programa hasta que finaliza. Es posible que tenga que ver algo con alguna superposición de programación con tu cable. Yo lo lamento mucho. Lamentablemente nosotros de acá, y perdón por la reiteración, no podemos hacer nada para corregir eso. Muy bueno el programa, Mario de Córdoba, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces a definir lo que fue el caso de Jonathan Rick. Yo les pido a ustedes que estén atentos, porque hay una serie de declaraciones muy importantes de personas que tuvieron en contacto con el doctor Jonathan Rick, que lo aconsejaron, que lo cuidaron, porque este hombre tuvo que estar viviendo prácticamente de la basura un año, perseguido por fuerzas extrañas. Estas son las imágenes que damos continuidad al documental Jonathan Rick. Jonathan decide llamar a su amigo Gary para que le ayude a manejar la situación en la que se encuentra. La criatura es bautizada por Gary con el nombre de Freddy. Jonathan sabe que deben de dar a conocer los hechos al mundo y decide hablar con amigos y profesores de confianza para que lo orienten sobre lo que debe hacer. Gary lo ayuda haciendo algunas llamadas a agencias gubernamentales, sin imaginarse las consecuencias que les traerían posteriormente. Sucesos extraños se van ocurriendo los días siguientes. Jonathan acude a un profesor de la universidad de toda su confianza y este, a última hora, le niega su ayuda de manera misteriosa. 3 días después, al llegar a su casa, el doctor Reed escucha unos ruidos extraños provenientes del congelador donde se encontraba el cuerpo de Freddy. But I heard a sound that was seemed to be coming from behind the freezer. And I thought a scratching sound, a kind of a rubbing or scratching sound. I thought maybe it was the compressor going out on the freezer that keeps the cold in the freezer. And if this was happening, the body, this dead body, would be decomposing. And I would have to find a place to store this very quickly. So I thought the best way to see if this was in fact happening was to open the lid and look at the thermometer that was at the top of the lid of the freezer inside. This would tell me if the temperature was rising, in fact, the compressor not working. So without question, without thinking, I had done this many times, I walked over, opened the lid of the freezer to find only that this creature had sat up out of the end of this thermal blanket and was now screaming at me with this terrible scream, this violently energized scream that felt like something was pressing against my chest, almost compressing the air from my lungs. I was horrified. I could not imagine this, that this creature was alive now and staring and screaming at me. I let go of the lid closed down, the creature was in the freezer, and I ran for my house. Petrified, terrified of this moment, because now this creature that I had killed, I had thought I had killed, was now alive with this wound that I had inflicted, maybe now going to kill me. I was terrified. I was
an emotional disaster at this moment. I went in the house, I didn't know what to think, I had no logic, I had no conception of what direction to go. La criatura podría ser la respuesta a las preguntas que tanto tiempo nos hemos hecho los seres humanos sobre la vida en otros planetas, sobre nuestra misma especie y quizá una nueva dirección para la comunidad científica. The only thing I can conceive is possibly maybe the cold environment somehow he felt safe in. I don't know. I don't have this answer. But I do know that for many days before this, for 3 days, I had been taking this body out, displaying it, showing it to many of the people that I worked with, to Gary, trying to do an analysis of the body itself, looking at the wound, touching its skin, opening its eyes and its mouth, never ever realizing at this moment that this in fact was a living creature. That he was, in fact, not dead, he was alive. I was terrified at this thought. A partir de aquí, Jonathan entabla un tipo de comunicación con el ser. En varias ocasiones, realiza visitas al garage y se da cuenta de que efectivamente se trata de un ser inteligente con el que puede comunicarse. After Freddy was up and alive and in front of me in my garage, in my home, I was able to establish somewhat of a rapport with him to try to gain his trust to me and mine to him, to try to establish some form of exchange. I felt that I had abused him and hurt him in the beginning, but after a while I felt that this trust had begun in both of us. I tried to give him food, which he didn't take from me. I tried to talk with him as best I could. I also extended myself by giving him water, which one day he took from me. I had it in a small cup, which I poured in the garage and extended to him, first on the floor, and then I backed away to make sure that he was not in fear of me being aggressive. But later, I actually was able to hand him this water with my hand, and he would extend his arm and his hand and take from me this cup. And in fact, one day or two later, he actually took the cup, drank the water from me, and threw the cup at me across the room, which I was very surprised when this happened. But I believe that through this process, I was able to gain his trust and somewhat learn to communicate on a instrumental basis, a primary basis. Many times I would go to the garage and sit 10 feet from this, where he would literally watch me and I would watch him. I think we built a trust, somewhat of a respect. I learned that he had many abilities, far beyond what I could imagine. I felt that he was extremely intelligent. I know that he had telepathy, powers of telepathy, to put images and ideas from not only his mind, but also from my mind and replay them to me as if a motion picture from my past when I was a child, but also many images from, I believe, his world and his concept of his life. Many feelings, many emotions. I think there was fear from both of us for not understanding each other. But I think over time, over these 9 days, we gained an understanding of each other's respect. I felt after spending many, many hours, in fact, in what I consider conversation, telepathy conversation with Freddy, that he understood that I was sorry for the trauma that I inflicted on him. That it was only in self-defense of myself and my dog, what I would witnessed in the woods, did I strike him to defend myself. I believe he understood this.
I believe he was, in fact, okay with this. And now that he was alive, he was healing, he was not destroying me, he was not attacking me, and I was not attacking him, there was some degree of exchange of this feeling, of this information between us, which I believe is the reason why he has continued to, in fact, return. In fact, I have had other encounters with this same being. Jonathan decide ponerse en contacto clandestinamente con el que llamara el profesor X, quien se encuentra internado en una clínica de Seattle. Algunos especulan que el profesor X es el científico Carl Sagan, quien le proporciona una lista de personas que lo pueden ayudar. Al mismo tiempo, Jonathan Reed empezó a recibir llamadas extrañas y notó que camionetas misteriosas lo seguían cada vez que salía a la calle. Esto lo obliga a ser más cauteloso y decide distribuir y esconder la evidencia que tiene para que posteriormente pueda sacarse a la luz y que los demás comprendan su historia. During the entire 9 days from the start of this event, I had gathered many things. I had taken many pictures, 35mm pictures, videotapes, audio tapes of this creature and everything, all of my involvement in my home. I started to feel that all of this was in jeopardy, that my life was in jeopardy. We had been followed many times, my friends, in cars, in vans. We had been run off the road. People had shot at one of my cars with a gun. We were very afraid. Gary and I had tried to telephone many people to ask questions. What if the possibility occurred that someone would have found something like this? What would a person do? Where would you go? Who would you talk to? Who could you trust? Many times we received nothing more than, oh, you're crazy, and would hang up. We called the Air Force. The Air Force said, we have no interest in this. We called chapters of the MUFON group, which is the Mutual UFO Network organization that is worldwide. Later on, only to find that these people were not, in fact, this true organization, but they had monitored many calls from many people, including ours, and we believe that this phone call was probably the one that got the attention of the people that I call the dark side. Some people call these people men in black. Some people call them the military or the dark force to suppress this kind of information from ever coming out into the public. I believe we triggered somehow this organization in our attempt to get help to deal with this. Because 2 days later, there was a knock on my front door, and there were three people standing there that said, Jonathan, we need to talk to you about what you found. And I had not called these people at all. In fact, they had communicated either by intercepting these phone calls, or someone had called them, in fact. These people were very abrasive to me. These people asked me questions about my life, about whether or not I was willing to give up my career, my credentials, the hope for a better future for myself and possibly my family, if I was to go public with any of this information, that all of my life could possibly be in jeopardy. These people were threatening to me, but they were very professional. They were very organized. This was not a vigilante group of people. This was a highly professional group of interrogators and people who knew what they were doing. They told me that, in fact, they had worked with many different organizations within the United States government and other governments. They never told me specifically what branch of government they were, other than they belonged to a group called the school. They told me
that if I did not work with them and cooperate and give to them not only all of the information that I had gotten or evidence, that they in fact would send someone else who would not be as nice, would not be as kind, and most likely would destroy my life. Los visitantes se van tal y como llegaron, pero sus amenazas quedan. Jonathan, sin lugar a dudas, está envuelto en serios problemas. Once things started to change over 3 or 4 days, I found that many things in my life were being taken away, were being extracted or erased from my life. One of those was my bank account. I lost a lot of money overnight. I lost my right to work. My job was taken away. My credentials from my education, from 2 different colleges, were erased overnight. Why was this? Because I found something in the woods that nobody had seen before? Because this was important? I don't believe this was necessary. In fact, if this hadn't have been done, I possibly would have cooperated with these people that did this damage to my life. They also took things from me that made no sense. They weren't evidence from this encounter. They were evidence of my life, of my family's existence, of my life in my school, and many things. They literally destroyed my life overnight. Las acciones en su contra fueron brutales, cumpliendo sus amenazas. El allanamiento y eventual destrucción de su casa no se dejó esperar. Hicieron agujeros por todas las paredes y destrozaron los muebles. Era evidente que buscaban algo, y no pararían hasta encontrarlo. I had taken many things from my home, many pieces of evidence, trying to store them in safe places, knowing full well that my house had been entered, and hoping that not everything had been stolen at that moment. On the 9th day, I returned to my home in my car to find many vans parked in front and behind my house. I only observed this from my car in passing. I was not going to stop, knowing full well in my mind that they were taking my evidence. I drove to a friend's house for many hours, only to return to my house finding it empty, finding all of my furniture torn apart. Most of the evidence that was still in my house was now gone. There were holes in the floor, there were holes in the ceiling, some as wide as 2-3 feet in the plaster, that they had cut like as if they were looking and probing for something that maybe I had hidden, which I hadn't in these spots. There were holes in the grass in the yard, like something had been stuck and probed maybe every foot, looking for I don't know what. But obviously, they had been very thorough. They had taken almost everything. The toilet had been removed from the floor. The water was running. The sink was ripped from the wall in the bathroom. Why this? I don't know. It was insane to me. But it was definite that they were thorough and they were looking for anything they could find. I entered the garage. The freezer, where it normally was gone. I thought in my mind, they've got Freddy. They've taken him because he's nowhere to be found. And I thought they have been absolute in this. But then I saw across the floor of the garage what looked like small, frosty footprints, very silvery-like footprints of moisture that went to the wall, not to the door, not to the window, but to the wall, and stopped, as if he had walked right through the wall. At that moment, I felt and I had hoped that he had gotten away, and that they did not, in fact, have him, you know, that they did not seize his body. I know now, because of living through this, that Freddy, in fact, did survive this and did escape, that he was not taken by these men in black, or the dark side, as I call them. At that moment,
I decided I had no life. I needed to leave this space because I was in fear for my life. I was in fear that they were going to come back and take me or kill me. So I left my life. I left my city. I continued to travel for many months, and I lived in my car, and I lived on the street, and I had to endure. I had to try to survive in a world that was not only foreign to me, but out of my reality, out of my comfort zone. I had very little money. I had very little help. And at this moment, it was a matter of survival. So I left the United States and went to Canada. Posteriormente, encuentra refugio con el grupo de gente que el profesor X le había contactado. Un grupo al que él llama la Alianza. Gente con muchos recursos que lo acoge y lo cobija cuando más lo necesita. Lo ayuda a reponerse material y espiritualmente. The group that I have called the Alliance is a group of people throughout the world who have helped many people who have had contact over many, many years. They helped me by giving me shelter, by expressing to me the importance of encounters like my own and others that have happened in the past. I have mixed emotions about this group because sometimes they have helped me, definitely, and at other times I think they hinder the release of information because their intent is slow education for all of humankind. Sometimes people like me become a little radical, a little bit excited about wanting to get this information out. And I think sometimes they want to be more tranquil with this spreading and continuing education about the alien presence throughout the world. I do believe they helped me. I do believe they saved my life. So for this, I am very thankful. Bien, esta es parte esencial de la historia de Jonathan Reed. Quiero decirles que todo el fenómeno OVNI, o el mal llamado fenómeno OVNI, es incomprensible, increíble, fuera de nuestra lógica total y absolutamente. Pero yo siempre separo a los escépticos, al periodista escéptico y al investigador. La gran diferencia entre los escépticos, sean de la calidad que sean, y el investigador, es que los escépticos opinan y el investigador investiga. Este caso fue perfectamente investigado en Estados Unidos por el señor Jaime Maussan, uno de los investigadores mexicanos más reconocidos en todo el mundo de habla hispana. Él pudo probar su identidad, la de Jonathan Reed, el banco donde él trabajaba, con quién él trabajaba, el hospital donde él trabajaba. Ustedes habrán visto en este informe que todo su rol de ciudadano fue borrado. Hoy vive en México, amparado por un sinnúmero de personas que lo ayudaron. Pero esas personas que él llama la Alianza, en otro documental de él declara que esas personas, ese grupo que vive y trabaja protegiendo a las personas que han tenido este evento en algún punto de Estados Unidos, tienen elementos extraterrestres que van del tamaño de una naranja a un tráiler de camión. ¿Ok? Entonces, este caso seguirá siendo discutido, seguirá siendo poco creíble, pero es uno de los tantos casos que, como nosotros hemos propuesto en este programa OVNI Destino Final, es ponerlos a pensar. Antes de ir a la culminación del documental de hoy sobre el caso de Jonathan Reed, vamos a leer algunos mensajes más. Hace unos días vi una estrella fugaz. Era una luz muy grande, con una cola corta, que pasó muy bajito y se perdió tras los techos de una casa. ¿Es posible que sea una estrella fugaz? Posible que sea muchas cosas. Es muy difícil opinar a la distancia. Sería irresponsable si lo hiciera. Hola, quiero saber qué días pasan en el programa. Muchas gracias, Ariel, Barrio Ejército Argentino. Viernes 23 horas, jueves 14 horas se repite. Recién ayer nos encontramos con el programa. Quería saber qué día lo pasan. Bueno, ya lo dije.
Ustedes no saben lo que me atrapa el tema OVNI. Gracias por todos los que muestran con tanta seriedad. Gracias, señores, y sigan adelante, Roberto y Ituzaingó. Son la prueba real de los OVNIs. Siempre los veo. Estoy sorprendido por las imágenes de Jonathan Rhee. Jorge, te felicito y gracias por las profecías mayas. Sigan mostrando para entender que no estamos solos. Ángel. Pablo de Capital, muy bueno el programa. Me gustaría que hablen más de las fotos de la Luna. Ya lo haremos, Pablo. Tenemos un documental preparado donde aclaramos algunos puntos muy interesantes. Siempre los veo, es muy interesante, Sofía, y tengo 12 años. Mi querida Sofía, un beso enorme. Hola, está muy bueno el video de Jonathan Rhee. Cuando continúa el documental, es la primera vez que lo veo, Cristian de la Calera. Bueno, Cristian, lo estás viendo en este momento. Hoy finalizamos con ese documental de Jonathan Rhee y ponemos ya la parte final donde hay gente que declara haber investigado este tema y obviamente nos ofrece su opinión. Adelante. Es una especie de brazalete, el Link, como dio en llamarlo. Un artefacto estudiado y analizado por la Universidad de Osaka, en Japón. El material que cubre la superficie está mezclado con plata y es muy brilloso y reflejante. Su composición es una mezcla de silicón, aluminio con magnesio, zinc, oro y otros componentes imposibles de definir. The Link artifact is a bracelet type device that we have determined to be some type of communication and teleportation device. It is a metal bracelet that fits relatively around the arm or wrist, and by pushing its surface, it actually closes like a C, tightly around the wrist, molding and modifying its shape to fit the person or the alien wearing it. Its surface is designed and constructed of many, many layers of material, some known by human and some unknown. These materials are in some form as thin as 2 microns. This is extremely thin. A human hair is 10 microns thick. These are many, many, many layers designed to create a sandwich that is only 3/16 of an inch in total, but the surface of this artifact is molded, not a flat surface, but almost a sculpture in essence. A beautiful design, a beautiful piece of technology. When worn, we've found that it, when activated, actually creates a communication between the person or being wearing it and the extraterrestrials who own this and control this, the ones that I call Freddy's superiors. This truly is a unique structure. Its surface on the top has 3 definite symbols. These symbols are raised, in essence, to create almost a button-like effect, somehow creating a communication with the owners, the extraterrestrials, and somehow they, in this moment, determine whether you are to be activated and transported. This is a 2-phase process, not just the person or the being wearing it, but you are actually asking permission for them to make this activation. I believe that this is truly one of the most unique finds of all extraterrestrial artifacts in the world. It is also one of the only ones that is in working condition. Observa también que dicho artefacto tiene símbolos difíciles de descifrar. Uno de ellos, el cual parece ser la llave para su funcionamiento, recuerda el símbolo egipcio que representa a Ra, el dios del sol. En diciembre de 1999, Rhee manda a analizar las muestras del tejido celular de la criatura, que había tomado y que tenía ocultas. Sin embargo, las dos personas que realizan los estudios de las evidencias, el doctor Roger Hackett, patólogo de la Universidad de Washington, y el investigador Michael Vessels, mueren en circunstancias sospechosas, poco antes de dar a conocer al público información contundente sobre los resultados de sus análisis. Además del link o brazalete y los tejidos, se han analizado muestras de tierra y plantas que estuvieron en el área en que apareció el obelisco. También se analizó la calidad de la película con que fueron tomadas las fotografías,
así como los videos grabados con su cámara doméstica, e inclusive la grabación del audio de los sonidos que el ser emitía y que ya escuchamos. Es por eso que en 1998 el caso se dio a conocer en Estados Unidos por primera vez en el programa de radio de Art Bell a nivel nacional. We have films of an extraterrestrial and its craft taken with a video and 35 millimeter camera as well. The films and the story that go with them are like no other anyone has seen or heard to date. Dr. Jonathan Reed. Crea entonces tal impacto entre la gente que Jonathan Reed se ve obligado a dar conferencias en California, Nevada y varios estados de la Unión Americana. Dichas conferencias atraen la atención de varios investigadores especializados en este campo, quienes posteriormente dan fe de la veracidad de las experiencias. Personalidades como el exmilitar de la Armada Norteamericana Dan McAvoy, quien realiza una exhaustiva investigación sobre el caso y que ahora nos brinda su testimonio al respecto. In getting to know about the case, it was important for me to have access to all the evidence, to be able to interview people who were involved, to try and establish what Dr. Reed's life was, because it had been really expunged. As a result of the encounter and him not providing the government with what they wanted, all of his records were expunged. There are no college records, there is no there's no birth certificate, there's no social security card, there were no income tax forms. The only way we could prove that Jonathan Reed existed is to talk to the people who surrounded him, to talk to his family, to talk to former students and teachers, to talk with a professor specifically who participated in his doctoral program at UCLA. And he verified that, yes, indeed, Dr. Reed did go there. And he was a PhD in psychology. He showed me old grade books that he had kept throughout the years, and in it is Jonathan's name. I was the first that he would open up to and talk to about the case. And that was only due to Jonathan's giving the okay. In addition, I met members of his family, who verified, in fact, that yes, he was born, yes, he does have a family, yes, he did go to school, yes, indeed, he had a dog, yes, indeed, he had a life as a psychologist, and all this was taken from him. I talked to we brought other researchers into the case and had gotten their opinion, and they all believed the same thing, that this case definitely happened. I did everything I could to try and get as much information to document and verify the case as I could. And to this day, I still won't give up the confidentiality of those people. The evidence proves that the case is true. The video, it was made contemporaneously with the event. The pictures are verified as not being double exposed or ghost images, or the photography is good. All of his family members, everybody that I talked to, this is what led me to believe the story. It was the human aspect of it. It went beyond pictures. It went beyond a video. It became talking to people who were involved in the case and then watching it as it unfolded. Sin embargo, no es este el único hombre que da fe de la integridad de Jonathan Reed y de sus hallazgos. Harold Chacón, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, quien también ha estado en grave riesgo gracias a sus descubrimientos, nos dice al respecto. En la prueba de sangre, cuando se estudiaron los cromosomas, se hizo una remoción del material cromosomal de las células rojas y se encontró que estaban dispuestos en 46 cromosomas, al igual que los seres humanos. Esta criatura tiene 46 cromosomas, pero 9 de esos cromosomas, a lo único animal que se le podrían asemejar son a los delfines, cromosomas de delfines o los cromosomas de la tortuga marina. Eran los únicos semejantes. Los otros, el resto de esos 46 cromosomas tenían un arreglo diferente. Este estudio se hizo varias veces
y se hizo para tratar de corroborar lo que se encontró al principio. Desgraciadamente, cuando antes, como 2 meses antes de dar la información, íbamos a salir públicamente a dar la información, Dr. Wessels y Haggett mueren, sus oficinas y todos sus récords de la universidad fueron saqueados, y toda esta información que estaba en los bancos de data fue borrada, o me imagino, se la llevaron completa. Lo único que queda son mis notas y mis apuntes, que es lo que yo tengo, la parte que yo tenía antes de que todo esto pasara. El impacto de la historia de Jonathan Reed fue tan fuerte para el editor Robert Reid que decidió publicar un libro a partir de los hechos que le fueron contados. Es así como surgió Enlace, una odisea extraterrestre. Este es su testimonio. The important thing about to understand about this case is it has to be seen to be understood. It has to be viewed. It has to be felt. It's extremely important to see in person Dr. Reed, to really get to know the man, to know the intensity, to know what he went through, to know what he saw, to understand his communication with the extraterrestrial Freddy. This case is paramount in the development of our species. This is about contact of the highest form, and it cannot be denied. This happened. It's absolutely true. It's completely real. And it's been proven to be real the world over by people in Mexico, Japan, Europe, America, Canada, all over the world. Soar Gutiérrez, especialista en medicina nuclear en México, es otra de las personas cuya investigación da a luz importantes descubrimientos. Fueron al bosque de Washington, trajeron varias muestras, obviamente con bolsas que estuvieron clasificadas de acuerdo a la zona donde fue recogida, y según los acontecimientos que Jonathan Reed había descrito. Estas muestras consisten en tierra, cortezas de árbol. Posteriormente me traen las bolsas y yo hago una clasificación. Corrí aleatoriamente cada muestra tomando la relación de cómo fui metiendo y colocando cada una de ellas en el orden que yo las coloqué, y después hice una relación comparando a qué tubo pertenecía cada muestra. Cuando yo terminé, me di cuenta que las bolsas que correspondían a la zona del obelisco, por debajo de ella, estaban sin actividad. Bueno, estaban con la actividad, pero de fondo. Pero zonas fuera del obelisco, principalmente a 10, 20 y 100 metros de distancia, sobre todo de 100 metros de distancia, el nivel de fondo era mayor que el que estaba en el centro. Si nosotros tratamos de dilucidar si esto se correspondió a una distancia de 100 metros a partir de un punto cero, que en este caso consideramos el obelisco, algo o una fuente energética estuvo interaccionando en ese lugar. Entonces me ha sorprendido realmente los resultados, porque desprendió que en ese lugar había acontecido algo. De hecho, en las grabaciones de los videos se ve cómo al acercarse a este objeto se va distorsionando la señal. Cómo existe una distorsión de señal, se va perdiendo la señal. Y esto pues está muy en correlación con lo que he encontrado. Que además se ve que cuando se va acercando no es en toda la zona, hay momentos en que pierde pero vuelve a recuperar. Hay otras veces que se aleja y se pierde, pero se mueve tantito y vuelve a recuperar la señal de la cámara. No hay una explicación realmente concreta que satisfaga una explicación del por qué existe la actividad incrementada de fondo natural de radiación en esa zona. No la hay. En México, el prestigiado investigador y periodista Jaime Maussan es el único que ha llevado el caso de Jonathan Reed a la televisión en vivo a nivel internacional. Esto es lo que nos dijo. Bueno, lo conocí aproximadamente en noviembre del año 2000, cuando tuve la oportunidad de visitar a Santa Fe, Nuevo México, donde tuve la oportunidad de conocer al Dr. Reed, quien me proporcionó un libro y me enseñó algunas fotografías extraordinarias de lo que había tomado. Me parece que...
Bueno, amigos, un caso espectacular, reitero, poco creíble. Quiero aclarar que muchísimas, casi el 60 o 70% de las imágenes que ustedes vieron de este caso fueron dramatizaciones realizadas para este documental. Pero para mí, en lo personal, lo más sustancioso y que le da entidad verdadera a este caso es la declaración de los técnicos y de los científicos que hicieron los análisis del terreno donde estuvo, lo que ellos llaman el obelisco, que era la nave que transportaba a este ser, y fundamentalmente los dichos del doctor Harold Chacón, que participaba con dos investigadores más, dos médicos más de Estados Unidos, en lo que fue todo el descubrimiento para definir qué era esa criatura que atacó el doctor Jonathan Ring. Gente de la audiencia, porque mencioné la palabra androide, me preguntaron en un mensaje que definiera el tema androide. Androide es una máquina, pero esto era más que un androide, porque en lo dicho del doctor Harold Chacón, en otra entrevista que se presentó hace unos años en nuestro congreso, hallaron tecnología, nanotecnología hallaron dentro de este ser. O sea, que tenía una base humana en su conformación, pero luego se desviaba a una máquina. Por eso que el doctor Jonathan Reed pudo atacarlo sin que este ser pudiera defenderse. De cualquier manera, queda abierto el debate para cualquier cantidad de matices que ustedes quieran darle a esta realidad. Pero digo, objetivamente, y defendiendo el documental, defendiendo al doctor Jonathan Reed, esto es objetivamente lo que ocurrió y esto es lo que se planteó en este documental del caso Jonathan Reed. Antes de pasar a anunciarles lo que será el próximo programa, quiero decirles que ustedes tengan bien en cuenta todo lo que los investigadores nos anunciaron y nos informaron sobre qué ocurrió con Jonathan Reed. Es un hombre perseguido, amenazado de muerte, y no es el único. Como veremos en el tema que anunciaremos para la semana que viene, el protagonista de ese tema, producido en Argentina, también fue perseguido y tuvo que dejar su lugar de residencia. Hola, está muy bueno el video de Jonathan Reed. ¿Cuándo continúan los documentales? Es la primera vez que los veo, Cristian de la Calera. Muy bueno el programa, Bernie y Betty de Carlos Paz. Hola, quisiera saber dónde puedo ver nuevamente los videos que pasan en el programa. Seguramente el canal en un momento dado los va a repetir. Hola, soy Analía de la Calera, pero soy de Buenos Aires. Con mi hermano mayor veíamos muchos ovnis por la noche en Caseros. Saludos a mi hija Samara. ¿Cómo se escribe Jonathan para investigar sobre el tema? Nos mandás un mail y te mandamos bien todo el nombre completo de Jonathan Reed, además la página al cual tú puedes ingresar para informarte mejor. Hola, soy Daniel. ¿Qué días pasa en el programa en el canal 15 de La Calera? Bueno, yo creo que los viernes, igual que acá, y los jueves en la repetición. Felicitaciones por el programa de ayer. Soy Diego de Carlos Paz. Quisiera saber si puedo hacer aportes al programa, ya que un amigo tuvo 3 eventos con los ovnis. Por supuesto, Diego. Cuando te puedas comunicar con nosotros, nos haces un resumen del caso y con mucho gusto la producción estimará la posibilidad de que lo contemos a nuestra audiencia. Bien, este tema que vamos a poner la semana que viene, ofrecer la semana que viene, tiene que ver con un pedido. Alguien nos comentó hace unas semanas atrás, ¿por qué no hablan del caso de Salta? El caso de Salta es un supuesto estrellamiento, lo que se llama el Roswell salteño. Algo se precipitó en el año 95 en la zona de Cerro Colorado en Joaquín B. González. Así, de esta manera, Tony Galvano, el piloto que se precipitó con su avión muy cerca donde fue el impacto, nos presenta lo que será el programa de la semana que viene.
Bien, en este trabajo del mal llamado fenómeno de los ovnis, desde que comenzara aquel estrellamiento de Roswell, que se han cumplido 70 años en este 60 años en este año 2007, se nos han seguido cayendo cosas en este planeta, a pesar de la poca credibilidad que le dan los ultraescépticos sobre esta temática. Siempre se han caído cosas, no solamente en Estados Unidos, en Roswell, se han caído en Sudáfrica, se han caído en Bolivia, en Argentina mismo, ¿no? Y en este caso, nos ha movilizado en este viaje de promoción de nuestro 10º congreso venir a conocer personalmente a un entrañable amigo que conocimos hace algunos años a través de otra gente muy querida, que tuvo un protagonismo muy especial, que fue nota prácticamente de todos los medios de Argentina y del mundo, porque algo también se cayó acá en esta Salta la Linda, ¿no? Como así la llaman todos quienes viven acá, y no se equivocan, no es solamente un eufemismo. Uno cuando viaja por estos lugares del norte del país, como argentino siente un orgullo tremendo de vivir en el país que tenemos. Más allá de algunas cuestiones que a veces lo enturbian, pero vale la pena viajar por este país. Me estoy refiriendo al amigo Tony Galvano, a quien le damos a saludar. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jorge? Buen día. Después de tanto tiempo de hablar por teléfono, exactamente. Finalmente estamos acá, en lo que podría decir tu casa grande, y justamente para hablar de aquel hecho producido en el año 95, que fue para todos nosotros, que seguimos de cerca esta realidad del tema OVNI, algo sorprendente, algo espectacular, porque como decía en la introducción de esta entrevista, algo se cayó por acá, ¿no? El Roswell Argentina. El Roswell Argentina. Tal cual. Bueno, ¿cómo te enteras vos de que se producía ese hecho? Porque creo que... Bien, está planteada la propuesta para la semana que viene. Tony Galvano, para quienes no lo conocen, porque tuvo mucha repercusión de prensa en su momento, es un piloto fumigador. Ustedes saben que salta en la zona de Rosario de la Frontera, Coquíben, González, Metán. Es una zona muy agropecuaria. Obviamente, eso necesita, por razones obvias, que haya personas que fumigan las cosechas, los sembradíos. Y Tony Galvano es uno de estos pilotos que muchas veces se juega la vida en máquinas que yo no sé si me subiría a ellas, ¿no? Este hombre es protagonista de esta realidad, de este evento, conoce junto con una cantidad impresionante de personas que ven caer ese objeto en la zona del Cerro Colorado y luego sale a buscarlo. Él cuenta, y lo van a ver ustedes en el programa, cómo comienzan a llegar a la zona de Joaquín B. González, a Metán, en Salta, seres extraños, con camionetas con vidrios polarizados, gente del ejército de Argentina, helicópteros, y comienzan la búsqueda de eso, algo que se cayó, entre comillas. Por una infidencia que recibe de una persona de ese grupo, que estaba buscando ese objeto, Tony Galvano encuentra el lugar de impacto. En el momento que lo encuentra ocurre algo dramático. Él lo va a contar en la continuidad de nuestro programa que le vamos a ofrecer la semana que viene. Pero también Tony Galvano fue perseguido por sugerencia de las autoridades de Joaquín B. González. Tuvo que emigrar de Salta. Estuvo casi un año perdido en la ciudad de Buenos Aires. Esta es la propuesta de la semana que viene. Cerramos con los últimos mensajes. Que dice, muy interesante la revista, pero la letra es muy chica, Tito de Córdoba, ya corregimos de ese error. Existe una gran multinacional la cual utiliza a los hombres de negro para ocultar información, la iglesia dedicada o no al discernimiento para poder manejar las masas a su antojo, Marcelo de Carlos Paz. Muy bueno el programa, Jorge, las pruebas son cada vez más, fijemos la atención en los mensajes y preparemos para el cambio. ¿Qué opinan de la ciudad perdida de los Terrones? Raúl de Córdoba, ya hablaremos sobre eso. Excelente el programa, señor Suárez, se puede suscribir a la revista. En Carlos Paz no la consigo. Saludos, Egardo. Egardo, ya en días más va a estar la revista en Carlos Paz y además ya va a estar otro número más a la disposición de todos los amigos que muy buen número están comprando nuestra revista. Quiero decirles algo, sugerirles a los amigos de la audiencia, aquellas personas
que tengan alguna empresa, algún comercio que quieran auspiciar en este programa, lo único que tienen que hacer es contactarse con la producción a los números que aparecen en pantalla. Bueno, nada más por hoy. Quiero agradecerles una vez más infinitamente, infinitamente que nos hayan acompañado en este programa Omnis Destino Final. Son muchas las personas que nos han hecho llegar su voz de aliento y esto nos da energías para seguir adelante. Tengan la plena seguridad de que esto fue lo que pensamos, inclusive con toda la producción de Garanzó, de lo que iba a significar como repercusión. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Y muchísimas gracias por habernos distinguido con vuestra audiencia. No queda nada. Es como si fuéramos habitantes del mismo edificio. Nos llevamos mal entre los vecinos, pero si alguien rompe todos los cimientos, se nos queda en la casa. Así, pero está fantástico este ejemplo que das. Claro, porque vos vivís en el último piso, entonces tirás la basura al patio chiquito del primer piso, porque total, ¿viste? Bueno, tirás toda la basura por la ventana. Vos comés en tu departamento y tirás por la ventana. Fumás, tirás por la ventana. Tomás, total, que lo limpie el de abajo. Claro, y el de abajo protesta. Ya no damos nada más. Todos los días está mal, se enferma, ataque de nervio, te pone demanda. Que de por todo, supuesto que tiene razón. Tiene razón en todo, pero no le queda otra opción que limpiar la mugre. Resulta que ahora acabaron los cimientos y ahora todos somos amigos. Sí, el del último piso le pide disculpas al de... Perdóname, mira, yo no me daba cuenta, ahora veo que tenés razón. Y el de planta baja dice, bueno, está bien, te perdono, pero a ver qué hacemos, porque una cosa era que yo me enojara con vos, que me ensuciaba, y otra que nos demuela en el edificio. Claro, con entonces, todos adentro. Así es. Así que el ejemplo estuvo fantástico. Bueno. ¿Nos tenemos que ir? Nos vamos, sí. No se desesperen. No. Piensen, no. Planifiquen, no se desesperen. Aprendamos.